Buenas noches, Cabanillas. Una vez finalizada la semana, toca pensar en el encuentro frente al Oviedo B de domingo. ¿Qué opinión te merece el rival? Bueno, el rival me parece un equipo con, como todos los filiales, con mucha calidad, con gente joven en sus filas, con gente que bueno, aspira a ser profesional en el mundo del fútbol, con lo cual todos los días tienen en todos sus entrenamientos y en todos los partidos exámenes, y bueno, una gente con mucha proyección y con, te digo, con mucha hambre de ser futbolista. ¿Un pronóstico para el encuentro? El pronóstico no te lo puedo ya ni decir, el pronóstico, porque basta para que te comente un pronóstico como para que, viendo lo de la semana pasada, pues imagínate cómo se puede pronosticar las cosas. Pero bueno, yo espero, deseo y confío junto con el cuerpo técnico que, y los jugadores, que salgamos de una santa vez beneficiados de algún partido en el cual creo que son 10 partidos en los que llevamos marcando gol seguido y no conseguimos hacer 3 puntos, y vamos a ir a por los 3 puntos. Y tiene que, yo creo que la base para poder sacar los 3 puntos, ante todo, tiene que recobrar el equipo la seguridad en defensa, porque está muy bien que ofensivamente estamos generando muchas oportunidades y estamos haciendo goles, como te digo, en estos partidos, pero tenemos que, cuando no tenemos balón, también saber jugar al fútbol. Le toca cumplir sanción a Pablo Sánchez, el jugador que más goles ha anotado con el Eibar esta temporada. ¿Cómo se valora la baja? Bueno, es una baja importante dentro del equipo. Siempre digo importante porque creo que todos somos importantes, nadie imprescindibles. Y bueno, sabemos que sí, es un jugador que lleva muchos minutos en los cuales contamos con él durante toda la temporada y está siendo uno de los futbolistas que tenemos de base en el equipo, y sin duda es una baja cuanto menos sensible, pero bueno, intentará salir otro compañero de Pablo y de nuestro equipo en el cual lo vaya a intentar hacer lo mejor posible, y seguro que va a cumplir. Buenas noches, Iván. Hace unos días te incorporaste al Eibar. ¿Nos podrías hacer un resumen de tu trayectoria deportiva? Bueno, pues mi trayectoria, empecé en la cantera del Pilar, aquí en Pola Helena también. Luego pasé a la del Eibar, por la unión del Pilar Helenense. Acabé mi etapa de juvenil en el Ujo. Y posteriormente vine al Eibar en regionales también, que en donde estuve 2 años, donde conseguimos el ascenso preferente. Luego fui para el Eibar Deportivo un par de años. Y luego, después de ese par de años, al Santiago, que estuve 2 años y medio hasta estas navidades que fiché por el Eibar. ¿En qué posición sueles desempeñarte? Pues ahora últimamente estaba jugando delantero, pero bueno, en regional siempre empecé a jugar en banda, media punta o delantero, vaya. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Pues la verdad que con mucha ilusión, es un cambio de categoría bastante grande y es una oportunidad única, que espero aprovecharla y sacar lo mejor de mí, vaya. En estos primeros días en el club, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal con los compañeros? Pues la verdad, bueno, 3 o 4 ya los conocía de aquí de Puerta de Elena, pero el resto, la verdad, que muy buena gente, muy buenos chavales y me arroparon muy bien. El objetivo del club es mantenerse. Por lo que has visto estos días en los entrenos y en el partido frente al Avilés, que estuviste en el banquillo, ¿crees que se logrará? Yo creo que hay mucha calidad individual de los jugadores y toca bastante bien el balón. Hay calidad. Igual falta un poco de experiencia, pero yo creo que con la calidad que tienen y lo que yo pueda aportar y todos podamos, pues creo que se puede conseguir con el apoyo de todos, sí. ¿Cómo te encuentras físicamente? Físicamente, a ver, venía del Santiago, una categoría bastante más inferior. Físicamente para esa categoría me encontraba bien. La verdad que noté bastante cambio al principio, los 2 primeros entrenamientos sobre todo, pero bastante bien ahora. Ya cogí un poco el ritmo. Este domingo el Eibar se enfrenta al Vetusta en el Requesón. ¿Cómo se afronta el partido? Pues con muchas ganas, mucha ilusión, con la posibilidad de sacar ahí algo positivo, que es la idea, y a por todas, allí.